makes five fabulous faces. You push the button to decide which one she'll make. Kennedy, Goldie, Chelsea, Madison. My team, five faces, Kennedy, all makes five faces. Other dolls each look separately. Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Yo soy Rocky. Hoy les quiero estar haciendo un unboxing de estas dos hermosas muñecas que están aquí, que son estas dos My Scenes. Tengo por aquí a la My Scene Perfume Party y tengo por acá a la hermosa Chelsea de la línea esta de Fab Faces. Dos muñecas, son una preciosura, me encantan las dos. Como sabrán, yo también colecciono pues My Scenes. Encuentro que son una línea de muñecas bastante fabulosa. Tienen como que, como ya digo, lo mejor de los dos mundos. O sea, tienen las caras de los Bratz y tienen los cuerpos de Barbie. Entonces, por eso son mis favoritas ahora. Entonces, vamos a estar haciendo el unboxing. Pero vamos a empezar primero con esta que está por aquí. Con la Kennedy de Perfume Party. Como ven, esta línea es este estilito así. Yo siento como que estilito Victoria's Secret. No sé, me da como que esa vibra. Por las alas y eso. Con las alas de ángel. Y estas se supone que tuvieran como que un aroma. Pero pues como llevan tiempo y eso, pues no huelen a nada. Solamente como a guardado. Pero estas muñecas salieron aquí, dice que en el año 2008. En Estados Unidos. Me gusta mucho el empaque de esta muñeca. Porque es en forma, se supone que sea como que en forma así como de perfume. Y ven por aquí que tiene todos estos diseñitos por aquí, como corazones, tiene flores, estrellas. Y la palabra de que dice Perfume Party es en ese rosita metálico. Miren todo este brillo. Qué bonito. Soy fan del packaging. Yo digo que una buena muñeca siempre tiene que tener un empaque también acorde a la muñeca, bonito. Y miren por la parte de atrás. Esas son las otras muñecas que trae en esta línea. Me gustaría tenerlas todas, pero estas muñecas son muy caras y muy difíciles de conseguir hoy en día. Pero ven por aquí que tienen a Chelsea, tienen por acá a Nia o Naya y a Delancey. La verdad soy fan de las cuatro de esta línea porque se ven muy bonitas todas. Y aquí dice alas desprendibles, o sea que se le pueden quitar, la puedes tener con o sin las alas. Pero yo obviamente se la voy a dejar con las alas porque esa fue una de mis mayores razones por la cual quería una muñeca de esta línea. Ahora esta muñeca yo la conseguí por eBay a muy buen precio. Como dije, estas muñecas hoy en día están bien difíciles de conseguir. Entonces, si tienen suerte de encontrar alguna a buen precio, llévensela. Porque son brutales. Bueno, vamos a empezar a sacarla de su caja. Yo creo que por aquí tienen que tener como una, sí, mira, como que un espacio donde puedas arrancarle esto sin tener que hacer tanto corte. Seguir sacándola por aquí. Por aquí tienen como que ya unas líneas, como ven, como que para que lo pueda sacar fácilmente de esta manera. Y aquí está. Vamos a ver cómo le quito esto sin romperlo, porque no quiero romperle el cartoncito. Que pude sacarla completa sin tener que romperlo. Y aquí tienen todos los accesorios, pero estaban aguantados por las liguillas, pero se cayeron. Voy a sacar esto fuera de cámara y vuelvo con ustedes. Ok, aquí tenemos
a su bolso o su cartera en este color así metálico gris y violeta. Ahí como lo ven, muy bonito, muy 2000ero, me gusta. Luego viene con este antifaz que ven aquí, muy bonito, tiene como brillitos, se ve muy bonito. También venía con estas liguillas como para que se la le hiciera unos peinaditos a la muñeca, pero pues ya esto está desintegrado casi. Y viene con esta perfume, con esta botellita de perfume, que si se dan de cuenta tiene como una mariposa en el centro, casi ni se nota. Y por último, en accesorios trae este cepillito que ven aquí, que dice Maicín, y tiene como que estos jewels o estas piedritas moldeadas en el cepillo. Aquí tenemos a la majestuosa Kennedy. Miren qué belleza de muñeca. La verdad que está bellísima. Bellísima, digo que bellísima es poco. Pero se siente esta muñeca de una calidad brutal. O sea, pesa bastante. Tiene bastante peso. Pero es que está súper detallada. Ahora, el pelo sí que está que no soy fan. Pero este tipo de pelo tiene solución. Se arregla fácilmente, pues, con agua caliente, champú y eso. Nada más, pues, tengo que pasarla por el salón para arreglárselo. Pero mientras tanto, vamos a ver, empezar con su rostro. Miren qué hermoso rostro tiene. Tiene unas sombras rosita, así para combinarle con sus alas y su ropita. Me gusta que tiene estos beauty marks o maquillajes de corazoncitos en la cachete. Muy lindo. Voy a repetir mucho la palabra muy lindo, muy bello, muy de esto, porque la verdad que sí, estoy encantado con esta muñeca. Y miren, tiene brillito. Los labios son mi parte favorita del maquillaje, porque son en este color así como un Barbie pink, pero tiene brillo y es como metálico. Qué belleza. Ahora traen estas gafitas, este color así como violeta, pues transparente. Y trae estas pantallitas de estos aros, que a eso sí no soy fan, porque se ven como que media chipe, pero le dan ese detalle. Igual con el collar. Pues las alitas, como ven, se pueden quitar, solamente están aguantadas por este tipo de ganchito, que tiene como que unos corazoncitos así. Vamos a removérselas un momento para mostrárselas más a detalle, pero ven, se la mueven bien fácil. Pero ahí dice 2007 Mattel China, pero estas están muy bellas. Tienen como que un, si lo volteo así, pueden ver que tiene como que unos detalle de corazones y tiene mucho brillo. Y en la parte de atrás dice Maicín, y aquí no tiene corazón, aquí simplemente tiene el detalle de las plumas. Tan preciosas. Seguimos con la Kennedy. El pelo está bastante largo, solo que es un poquito ondulado, pero si se lo plancho, yo sé que le va a llegar bastante como por acá. Está bastante largo, eso me gusta. El trajecito es de esto que tiene velcro aquí en la parte de atrás, pero en la parte de arriba se amarra, como ven, y trae esta, como esta bufanda,
está como que puestecita con unos tags en la ropita, no se lo voy a remover porque después no va a quedar igual el diseño. Somos eso, se las dejo así. Pero miren qué bonita. También ese material así como brilloso, de ese hilo, como se siente más o menos como plástico, pero tela al mismo tiempo, entonces, pero está bien lindo. El traje está sencillito, pero cute. Con estos ruffles por aquí, color violeta. Tiene brillitos, tiene esos detalles así de rosas por toda vuelta redonda. Me gusta que el diseño lo trae también hasta atrás, no como alguna muñeca de hoy en día que nada más el diseño así nada más lo tiene en la parte del frente. Entonces eso está muy bien. Y también tiene los ruffles aquí abajo y un lacito ahí, muy lindo. Y trae estas pulseritas que están amarradas con este, bueno, que estaban amarradas con esta liguilla que ya está, pues se deshizo. Está como gomosa y nada más trae en una mano, no en el otro. Y sus zapatos, pues como saben, estas Mycene traen como el piececito así como grande, porque pues estaban, ponle que estas eran como que la imitación de la Bratz. Entonces, pero tiene la opción de que si tú le quitas este, pues tiene una pierna, no, un pie normal como una Barbie. Pero yo las prefiero pues con su pierna grande. Está muy bonita. Y bueno, pues ahí lo tienen, el unboxing de Kennedy. La puse en este stand que tenía de Barbie. Pero como las alas pesan mucho, como que tiende a querer irse para el frente. Pero te lo voy a ir poniendo por acá, porque ahora vamos a hacer el unboxing a Chelsea. Esta también tiene un empaque súper bonito. Miren todo el detalle que trae, es su cajita. Me gusta que toda la vuelta redonda tiene como que si fueran gemas. Así como que levantaditas. Y con brillo. Entonces, tienen bastante detalle. Y trae muchos accesorios también. Y lo que son estas Fab Faces, no sé si las hayan visto, pero son estas que traen aquí. Por ejemplo, miren, esta es la parte de atrás de la caja. Como que tienen expresiones. O sea, la cara, el molde de la cara es como que de un plástico más suavecito. Y si le aprietas estos botones que están por aquí, estas son sus expresiones. Que tienen como que una carita triste, alegre, sorprendida y así. Por ejemplo, vamos a ponerle la carita de ¿cuál es esta? La de sorprendida, vamos a ponerle. La apretar de sorprendida y ven. Según hace la expresión como si estuviera sorprendida. Pero pues estas muñecas son como que a la gente no le gustaron mucho porque las hacían como que eran creepy looking. O sea, como que se veían muy creepy. Daban miedo. Entonces como que no fueron muy fan de estas. No tuvieron tanto éxito. Pero a mí me encantan ellas. Tengo a una... de esta línea tengo a Nolly, que la tengo puesta por allá atrás. Pero entonces esta sería mi segunda de esa línea de los Fab Faces. Y esta es Chelsea. Y esta muñeca me la regalaron de cumpleaños. Me la regalaron en enero. Nada más la tenía ahí guardadita para hacer su unboxing. Pero mi amigo que me la compró, él dijo que la compró en eBay. Entonces, un excelente regalo de cumpleaños. Me gusta bastante.
Y bueno, vamos a empezar a ir sacándola de su caja. Pero antes de sacarla de la caja, déjame enseñarle las otras muñecas que vienen en esta línea. Como pueden ver en esta foto, tiene a Kennedy. Esta es Madison, Kennedy, Chelsea y Nolly. So, tengo esta y esta. So, me faltan estas dos. Y más adelante me gustaría conseguirlas porque sí, la verdad que son muy hermosas. Aunque se vean medias creepy. Esta caja, al igual que la otra Missing, también tiene este detalle de que como que está medio cortado, vuelta redonda. Y tiene este espacio como para que puedas pues arrancarlo. Como ven por aquí. A ver, este sí que está un poquito más duro, este plástico, para sacarlo. A ver si no me corta, porque este plástico corta si no tiene uno cuidado. Ahí vamos. Sacándoselo. Ahí está. Aquí se ve sin su plástico. Que se cayeron sus accesorios. Que estaban aguantados por las liguillas también. Que se rompieron. Pero miren ese. Esa es la parte de atrás de ella. O sea, el cartón. Qué bello ese diseño. Así como metálico y como tipo victoriano, no sé cómo se le dice a este diseño, como eso, tribal, I don't know, pero está bien bonito. Aquí dice feeling fabulous, te sientes fabulosa. Entonces como que tipo de juego de que si tú le das vuelta a esta manecilla, por ejemplo, obvio, lo tienes que poner en como que en plano. Y de acuerdo a donde termina la flecha, pues esa es la cara que tienes que hacerle. Por ahí trae su accesorio, ya mismo se lo voy a estar mostrando más a detalle. Y trae esa coronita. Okay, vamos a empezar con los accesorios más pequeños que trae. Que trae bastantes accesorios, eso me gusta. Y miren, esto se ve claramente que este es un Motorola Razr. Saben que lo que son de los 2000, de los 90, saben que esto estuvo muy de moda como para el 2005 por ahí. Estos eran como que lo del momento. Muy bonito accesorio. Trae esta paleta, o se puede decir que esto es un blush. Viene con su brochita y se cierra. Y es en forma así de mariposa. Está bien bonito. Esto lo voy a poner en el vanity que tengo en la casita de Barbie. Se ve bonito ahí. Trae estas gafas. Trae este collarcito plateado y así con diseños como con piedrita. Trae un lipstick que se le puede remover la tapita y ponérsela. Viene con esta peinillita con forma de corona en este color así plateado y trae un pinchecito para el pelo y su polvera, o ¿cómo se le puede decir a esto? Lo que usan para maquillarse, para ponerse polvo. Esto. Trae esta corona, que esta es como para que la use la niña o el niño que estuviera jugando con ella. Como tiara. Trae estos pantalones cortos, como en este colorcito así, silver.
como gris plateado. Trae su correíta cosida, pero solo en la parte del frente, como un diseño. Y trae su blusita, que también está bien bonita. Trae sus botitas, así también en ese color plata, plateado, gris, y con florecitas. También detallada, bien bonita. Por fin, de último accesorio, es este, ese es su bolso. Y me gusta porque tiene su chihuahua. Se está cargando a su chihuahuita. Qué bello está eso. Súper adorable. Y por aquí está la hermosa Chelsea. Esta no se le mueve la cabeza, solamente... No tiene articulación en la cabeza, creo. Pero miren qué bonita. Yo he visto muchas de estas, de esta misma línea de Fat Faces, que vienen con las caras más feitas, más distorsionadas, pero esta como que es la más proporcionada que yo veo. Tal vez porque no la jugaron, quien la tuvo no la estuvo jugando mucho con este... con este mecanismo, porque yo creo que si le empieza a tocar mucho regalo en esos, se le empieza a estirar este plástico y luego se quedan como que bien feas. Pero miren qué hermoso, tiene ese maquillaje rosado, trae esta coronita, viene con estas pantallas. Ella me da como que un look así como que de chica adinerada, rica, riquilla. Como que va para Las Vegas, va para jugar allá en los casinos. I don't know, como que me da esa vibra. El pelo, pues ya saben, este pelo de Maisin llegaba desastroso. Pero pues eso no hay nada que no tenga solución. Esto pues ya tiene que pasar por el salón para arreglarse, para hacerle el tratamiento y queda de show. Pero así viene. Miren entonces el nudero que viene. Todo enredado. Pero pues aquí, como ven, vienen sus expresiones. Vamos a ponerle la expresión como enojada. Si se ve grumpy. Si se ve como que enojada, vamos a ponerle la alegre. Se supone que este sea como que riéndose, pero con... pero parece más como sorprendida. Vamos a ver sonrisa. También se ve media rara, no parece como si estuviera sonriendo. Parece molesta. Pero esta es como que la sonrisa esa que de medio lado. Pues esta sí se ve más o menos. La sorprendida. Y creo que esas fueron todas ya. Y bueno, seguimos con su outfit. Trae este collarcito bien bonito, así como con forma de gemas, en color violeta. En la cámara el traje no sé si se ve violeta, pero sí se alcanza a ver como si fuera rosa, pero en persona se ve que es como un violeta. Viene con esta bufanda peludita, tiene como que un alambrecito por dentro. O sea, esto se lo puedes remover, lo se lo puedes dejar. Me gusta cómo se ve. El traje está de show. Tiene como que dos layers, o sea, el primer layer es pues el colorcito. Y luego tiene otro layer encima que es de encaje, con mucho brillo. Y se ve súper, súper fabuloso. Y tiene velcro en la parte de atrás. Qué precioso de traje. Y sus zapatos son...
pues así, con esos detallitos, color rosado con brillo. También se pueden remover y queda la pierna de Barbie normal. Y me gusta la suela porque la suela tiene estos detalles así como que unas estrellitas. También chulo. Pero esta muñeca, pues como vieron, no tiene articulación en la cabeza, pero pues en los brazos sí, en las piernas y en las rodillas. Y bueno, mi gente, ahí la tienen, el unboxing de estas dos hermosas muñecas. Aquí la Kennedy de la Perfume Pretty, Perfume Party, no sé por qué sigo diciendo Perfume Pretty, y a la Chelsea de la Fab Faces. Espero que les haya gustado. Si les gustó, me pueden apoyar regalándome un like, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo subo video. Síganme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, me encuentran como Rocky Souls, y nos vemos para la próxima. Bye bye.